Amigos hípicos, estamos con Juan Hernández acá en Santa Anita Park, que va a ganar una competencia y nos va a comentar sobre el Santa Anita Derby de mañana sábado, donde montará a uno de los favoritos por Beer and Kingdom. Gracias por estar acá, Juan. Gracias por estar con nosotros en Hípica TV. Y bueno, ya sabemos que tu papá es un fanático de Hípica TV, así que vamos a aprovechar esto para mandarle un saludo al papá de Juan. Cuéntame, ¿cómo estás y cómo te preparas para mañana? Estoy muy bien. Nos venimos preparando todo el tiempo. Siempre me preparo para cada competencia, para dar el 100% de mí. Y mañana va a ser un día grande aquí, vamos a tener muchos stakes, muchas carreras buenas y esperemos dar nuestro 100% en cada carrera. ¿Cómo ves a Forbidden Kingdom en un planteamiento de carrera donde hay 6 caballos y 4 tienen velocidad? Él se ve bien, él es rápido, él por naturaleza es rápido, él le gusta correr así y Mr. Mandela me dijo que el caballo está entrenando muy bien, que está muy preparado y vamos a ver, mañana cuando se abre ese gate vamos a dar el 100% igual mi caballo y yo. Cuéntame, ¿tú lo has trabajado? ¿Has visto cómo ha evolucionado de su última competencia esta? ¿Cómo lo ves ahora yendo por primera vez a la milla y octavo? Él se ve muy bien, no lo he trabajado porque su galopador, el que lo galopa todo el tiempo, él lo trabaja también, él se acomoda muy bien con el caballo, él es un poquito, a veces un poquito duro, un poquito strong, quiere empezar muy rápido, entonces su galopador ya lo conoce, él lo saca todos los días, él lo galopa, entonces él lo trabaja, pero he visto los trabajos en la televisión y se mira muy bien, se ha mirado que se está relajando un poquito más, que finalizó fuerte y el caballo, he visto el trabajo, los últimos 3 octavos que dio, se miró muy bien y esperemos que mañana venga mejor todavía. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias por acompañarnos en tu primera entrevista en Hípica TV y de verdad te deseamos toda la suerte del mundo para mañana en el Santa Anita Derby. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a Hípica TV por tenerme aquí. Por favor, saludos a tu papá. Sí, un saludo a mi papá que es fanático de ustedes. Adiós.